Hello, Miriam. Hello. Hello, ahora sí. Hi, Hola, teacher. how are you? ¿Qué tal? Es que ahora soy desde mi cel, entonces es más Ah, complicado. No tengo la okay. compu. Ah, okay. No, pero es más fácil. Entonces nunca me había. Bueno, me he conectado como una vez, pero se me. No sé, se me complica. La tecnología se me complica Sí, creo que es mejor cuando estamos en la poquito. computadora y ya tenemos todo guardado. Ya cuando nos toca utilizar otra cosa, a mí me pasa que se me olvida la contraseña, que no me acuerdo dónde es. Ya, Ay, pero. Anyway. All teacher, right. y esta es la última clase. Sí, esa es la última. Y la, bueno, ya avancé con la plataforma. Ajá, eso le iba a preguntar ahorita. Qué terrible. Ya avancé, pero ¿hasta cuándo tenemos para terminar? Hasta mañana medianoche tienen. Híjole, vaya. Es que es bien complicado con el trabajo, pero ahí Sí, sí, vamos. sí, sí. Pero ya va por lo menos en la parte, en la sección 4 o en la 5. Ah, no, ya voy en la 4-8. Ah, okay. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Hello, Ahí Alma. vamos. Hello, teacher. How are you? Tengo ganas de llorar. No, hombre, Alma, no llores. Vamos a ver, ¿en cuál era, Alma? Ya se me movió todo aquí. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. La 4.3, Eva. Ah, sí, esa. La 4.3. Vaya, lo tiene ahí a la mano para explicarle La rápido. de. Sí, espera, solo. Está lento, lento. Solo Worry. me pasa a mí o a todos. Creo que a mí un poco porque está lloviendo, pero no sé si los demás también tienen un poco lento el internet también. Hi Rosario, hi Jorge, hi Jennifer. Hi, Welcome, good sí, evening. está lloviendo fuerte. Sí, va que eso está lloviendo, ajá. Sí, bien imaginaba yo. Aquí no, está bien Sí, soleado entonces todo. se corta. Chan. Desde San Francisco todo bien. Sí, acá en San Francisco bien, bien, bien tranquilo el clima. Puro viento. Cabal, puros vientos, tipo verano. Ok. Vaya, vaya, perfecto. En ese caso, Alma, en todas las oraciones así, las primeras que ve, porque si se fija, hay dos oraciones, ¿no? Está por lo menos la primera que dice, Clark is the Ajá. tall guy. En la dos dice, Adam and Luz are the good looking couple. Ok. Todas las primeras oraciones tiene que ponerlas. Ok. Esas siempre van a ir completas. Ahora, pero no la voy a poner punto. Ok. Okay. Ahora, después de la última palabra de cada oración, tenemos que agregar el complemento, ya sea de ING o de preposición, ¿okay? Por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería el ING que usted logra identificar? De la segunda oración, ¿verdad? Porque la primera no la vamos a Wearing. tomar. Ok, wearing. Entonces, usted va a tomar desde wearing hasta cargo pants. Y lo va a poner junto a guy.
Entonces la respuesta sería, Clark is a tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. ¿Okay? Así que usted toma toda la frase desde que ve el ING, desde ahí hasta el final, lo toma y lo agrega a la siguiente oración. El único detalle en esa, en la primera, es que creo que button está mal escrito. Tiene tres letras T y solo lleva dos. ¿Okay? Ese es un pequeño errorcito nada más que tenemos ahí. Es con dos y de ahí no tendría que darle problema. Ahí hay que asegurarnos de que estamos respetando las mayúsculas. Sí. Y el punto al final, ¿verdad? Porque son cuestioncitas de forma. Es que no tiene ING. ¿Hola? Igual, desde el... ¿En la 2? ¿3? ¿Qué dice? No, en la 3. Porque en la 1 y la 2 usted logra identificar el ING, pero en la 3... Ah, va. Entonces en la 3 vamos a identificar una preposición. Acuérdense que las prepositions pueden ser on, in, next to. Ok. Entonces ahí desde in hasta el final va a tomar. Y luego en la 4 y en la 5 tenemos un bien, ing. Así que ahí está más fácil. Es nada más la 3 que sería desde in. Ok. Así easy. Que. Así easy. Sí. Sí, así sí va. Va, entonces ahí lo intenta y si no le sale, tal vez algún punto o doble espacio, que casi siempre son errores bastante comunes en la plataforma. Siempre hay que tener cuidado con eso, de que no estamos poniendo doble espacio. Si el ejercicio nos da el punto, no hay que ponerlo, pero en ese caso no nos da el punto. Así que tenemos que escribirlo, ¿verdad? Ahí no hay de otra. Pero sí, son pequeños detallitos. No es que en realidad no entendamos, ¿ok? Porque creo que la mayoría tenemos bastante, bastante bien la idea de cómo trabajarlo, nada más que son detallitos, detallitos. O sea, si estuviésemos, digamos, de manera presencial y usted en el examen me escribe algo parecido a lo que es la respuesta, yo se lo doy como bueno, porque se logra entender. Sin embargo, en ese contexto, como la plataforma no acepta, digamos, una lista como de 20 posibles respuestas, ¿verdad? Sino que tiene que ser una respuesta bien específica. Ahí nosotros le apoyamos a darse cuenta de esos pequeños detallitos, pero no es que no sepamos, sino que es nada más mañita de la plataforma, ¿verdad? Así que ahí no hay que preocuparse por eso, porque creo que bastantes de ustedes han tenido problemas en ese aspecto, por cositas, ¿ok? Pero se entiende lo que queremos transmitir, ¿okay? Que creo que al final es lo más importante, que nos damos a entender y que entendemos al mismo tiempo qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Así que estamos bien, don't worry. Okay, don't worry. All right, people. Gracias, teacher. No problem. Let's see, los demás, ¿cómo vamos con la plataforma? Cuéntenme. Helen ya terminó, ¿verdad? Rosario también. Miriam, ya nos pusimos al día. Let's see. Jesse and Daisy, ¿cómo vamos? ¿En Jorge? Terminada, teacher. Ya la terminamos. Excelente, perfect. Good job. Ya hoy va a ser la solo grabación. Solo el inconveniente que no aparece al 100. Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, ahorita estamos teniendo problemas con ese detallito de cuestión de plataforma, pero creo que ya mañana se va a solucionar eso. Ya nos informaron de que es un pequeño problema de soporte, pero ya creo que mañana se restablece eso. Media vez le aparezca mayor del 80%, aunque no le aparezca el 100%, ya así está bien, ¿ok? Ya lo demás es ganancia, ¿verdad? Ya el 80% para arriba es ganancia, pero eso no influye en el que se va a aceptar el siguiente módulo o no, ¿verdad? Ahí es el requisito mínimo 80%, creo que la mayoría va a aparecer 81%. Si lo está haciendo por ahorita, no se vaya a afligir, ¿ok? O si lo hace mañana y todavía está el problema, esperamos que en el transcurso de la mañana se solvente. Pero cualquier cosa, ahí estamos también, ¿ok? No duden en escribir. Sí, right, cabal, people. Por eso yo no lo he hecho, porque yo quiero ver el 100, por eso no lo voy a hacer. Okay. Pero que no pase de mañana a la medianoche, porque si no, no le van a dar el diploma. All right. So, let's see, people. We are going to continue practicing. Ayer vimos la última parte del present perfect. Sin embargo, vamos a seguir practicándolo un poquito, ¿ok? Y vamos a ver ahora la gran diferencia entre el de present perfect y el simple past.
Porque creo que para la mayoría suena algo similar, ¿verdad? Como que al final es lo mismo, como que es bien delgada la línea entre el present perfect y el simple past. Ahora vamos a ver, ya ahorita ya vimos tantas maneras en las que lo podemos utilizar, pero vamos a ver ambas en contexto, ¿ok? Así que primero vamos a hacer un pequeño review de lo que vimos ayer. Yesterday we practiced with lately, remember? Lately, que significaba últimamente, ¿ok? Decíamos que en este caso lo usamos con been y lo utilizamos con un ing, right? I have been checking, I have been watching, I have been working, I have been eating, okay? Oops, chocolates. Okay? Y también lo podemos utilizar de manera normal como el present perfect. I have worked on the platform lately, okay? Así que es una de las otras maneras, otro de los time expressions que podemos utilizar en este caso. The next one was all y un tiempo, right? Por ejemplo, all my life, all month, all day, all year, okay? Ahí teníamos bastantes ejemplos en los que utilizamos eso. Todo, okay, todo el mes, todo el día, todo el año, okay? En este caso estamos hablando de unfinished situations, okay? Situaciones que aún no han terminado. Porque, por ejemplo, all month, okay, todo el mes, pero apenas estamos en el 15 de octubre, entonces faltan otros, ¿qué, 16 días? Entonces, las acciones no las hemos terminado. Ya cuando termine el mes puede ser algo diferente, right? Incluso con el año, right? We are in October and the year finishes on December. So we have a lot of time, okay? Tenemos bastante tiempo. Entonces son unfinished situations, okay? A eso se refiere de situaciones no terminadas. Let's see. Also, we were practicing the use of since and for, okay? Mirábamos cuál era la diferencia entre utilizar since, okay, y for. Decíamos que since is for specific dates, okay, specific years, specific months, okay, or specific events, okay, eventos específicos. Por ejemplo, since I was born, por ahí alguien mencionó, since I was born, okay, desde que nací. Ese es un momento específico, okay. También podría ser since I graduated, okay. Since I graduated, desde que me gradué, okay. Tal vez algo ha estado pasando. So we can mention that as well, okay. Using since. Podemos mencionarlo utilizando since. En la contraparte tenemos for, que en este año utilizamos, perdón, en este caso utilizamos un número específico de años o de meses o semanas, okay. Todo va a depender haciendo el cálculo, right? If we are good for math, if we are good at math, we can do this very easily, right? Podemos hacerlo muy fácilmente. But yeah, that was a practice, okay? Ahí tenemos varios ejemplos de cómo utilizamos for, okay? For. Y lo último que vimos fue hacer preguntas con how long, que al final utilizamos how long junto al present perfect. Y para responder utilizamos since or for, ¿verdad? Como nosotros querramos. Por ejemplo, how long have you studied English? Oh, I have studied English for, okay, or since. Y ahí usted menciona desde cuánto o por cuánto tiempo ha estado estudiando inglés, right? In my case, I have studied English for 12 years, probably, okay? For 12 years, okay? Because I never stopped learning, okay? I never stop learning. But yeah, we can do that, okay? Ahí nada más hay que acordarnos si vamos a utilizar since or for. Vamos a ver otra pregunta que vimos. How long have you been married, okay? Or how long have you been single? Y ahí teníamos siempre la respuesta. I have been married, I have been single, since or for, okay? Como usted prefiera. Siempre teniendo cuidado de utilizar la expresión correcta. The next one, how long have you worked in your job? Okay. I have worked in my job, okay, for or since, right? For or since, ahí como usted prefiera. Let's see, we are going to start with this question. Let's see, Rosario, how long have you worked in your job? I have worked in my job for 26 years.
Oh, wow, for 26 years. Excellent. Yes. Nice. Let's see. Let's see. Daisy, how long have you worked in your job? Disculpe, pero fíjese que está lloviendo tan fuerte que casi no escucho. Y ayer por cuestión de salud no estuve en la clase, no le entiendo. Ah, okay, no problem. Okay, no problem. No problem. Okay, en ese caso nada más es de eso, ¿verdad? De utilizar since o utilizando for. Okay, eso es nada más lo que estamos practicing and don't worry. Okay. Pero en la plataforma van a quedar las clases de esta semana, ¿verdad? Para poderla ver. O sea, en YouTube van a quedar las clases, ¿verdad? Sí, en YouTube están las clases, ajá, eso lo iba a mencionar ahorita, ajá, en YouTube está. Ah, ok, thank you, por acá me están diciendo más personas que también tienen el mismo problema, ok. So don't worry, okay, don't worry, creo que la lluvia nos está atacando ahorita la mayoría, so don't worry, ok. Let's see, acá tenemos otras preguntas, let's see, I'm going to ask someone else. Alma, how long have you worked in your job, Alma? Recuerde, vamos a utilizar since or for. Uh-huh. I have worked my job since 2016. Since 2016. Okay, perfect. Uh-huh. Excellent. Ahí tenemos una fecha específica, right? Tenemos una fecha específica, so that's perfect. Let's see, now I have a lot of questions here, okay? Esas son las preguntas que le voy a hacer el día de ahora. Remember, vamos a utilizar el verbo have, okay, como auxiliar, y luego el verbo en participio que ya está en la pregunta. Y ahí nada más agregamos for or since, ¿verdad? Dependiendo cada uno. Por ejemplo, number one, how long have you had your cell phone, okay? In my case, I have had my cell phone for 3 years, okay? For 3 years, it's a good cell phone, okay? It's a really, really good cell phone. Let's see, how long have you had your cell phone? Helen, how long have you had your cell phone? Helen, if not, let's see. Hola, okay. Hola. Yes. Yo respondiendo y no sabía que estaba apagado. Ah, okay, sorry. I had my cell phone for 2 hours. For 2 hours? Mm-hmm. It's a new cell phone. Oh, wow. ¿O qué quiere decir? Ajá, tal vez no lo he entendido. ¿Por cuánto tiempo ha tenido su teléfono? Ajá. Ah, o sea, ajá, mi aparato telefónico. Yo yes, creí que era cuánto el tiempo número pasaba en el celular. No. Ajá, ajá, ya. Uh-huh. For I have my cell phone for 3 years. For 3 years as well, okay. Uh-huh. I have had my cell phone for, okay. Or since, ¿verdad? Ahí depende de cada persona. Usted decide si va a decir la fecha específica o el tiempo, right? En el caso de Helen nos dijo for 3 years, okay? Excellent. Let's see. Silvia. Hi, Silvia. How long have you had your cell phone? Hi, teacher. Uh-huh. I have my cell phone since... Ay, espérenme. Ay, Dios mío, 2018. Ajá, 2018. 2018. Ajá, así es más fácil, 2018, ¿ok? Ajá, so since 2018, excellent, ¿ok? Since 2018. Now, the next question, how long have you had your car? Eso sí tiene automóvil, ¿verdad? Vamos a ver. That is going to be the first question, si tiene carro. Do you have a car? Yes, I do, or no, I don't. Y si tiene carro, le voy a preguntar, how long have you had your car? Okay, let's see. Let's see. Carlos, do you have a car, Carlos? Yes, I do. Okay, how long have you had your car?
I have my car in 10 years. Oh, excellent. Okay. 14 years. Okay. I have had my car for 10 years. Wow, excellent. That's a long time. Yes. Okay, excellent. Let's see. Jorge, how long have you had your car? Well, do you have a car, Jorge? Yes, I do. Okay, how long have you had your car? I have had my car for 5 years. For 5 years. Okay, excellent. Nice. Let's see the next question. How long have you lived in your house? Okay. How long have you lived in your house? En la casa que está ahorita. Okay. How long have you lived in that place? Okay. Let's see. Jesse, how long have you lived in your house? I live in my house since 10 years. Okay. For 10 years, ajá. Cuando sea la cantidad, tenemos que utilizar for. For 10 years, ajá. For 10 years, ajá. Ya si quisiera decir el año, sería since 2010. Or since 2010, okay? Okay. Mm-hmm. Excellent. Let's see, Rosario, how long have you lived in your house? I have lived in my house for 6 years. For 6 years, okay. Excellent. Yes. Uh-huh. For 6 years, okay. How long have you been in this module, people? How long have you been in this module? Let's see. How long have you been in this module? ¿Cuánto tiempo hemos estado en este module? So we have only one question. Sorry, one answer, right? Solo hay una respuesta. Let's see. Let's see, Alma, what do you think? How long have we been in this module? Vamos a poner we have been. In this model. Uh-huh, in this one, uh-huh. We have in this model for 1 month. For 1 month, excellent, okay. For 1 month, también podríamos decir for 4 weeks, okay? For 4 weeks or for 20 days, okay? That's also possible, okay? For 20 days or, yeah, what I think, right? Yes. For 20 days, okay? Excellent. Let's see. En el caso de querer decir al mencionar un año, ¿verdad? Ajá. En el caso del ejemplo anterior de placaso, al decir 2005, ¿Cómo lo tendría que pronunciar? Si digo 20, no, 25, se entendería como 25, no sé. Así es, ajá. En ese caso, cuando sea del 2000 al 2009, se tiene que usar 2000, no hay de otra. Ajá. Uh-huh. 2000, and then ahí dice el número, 2001, 2008, 2004, ok. Ahí tenemos que utilizar a ley el año, ¿verdad? Pero del 2010 en adelante, ahí sí podemos decir en par. Uh-huh. Ahí sí lo podemos decir en par. Uh-huh. Yeah, that's a good question. Okay, that's a good question. Let's see. The next question is, do you have a pet? And how long have you had your pet? Okay, let's see. Let's see, Marlon, hello Marlon, welcome. Do you have a pet? You know, like a dog or a cat? Good evening, teacher. Bueno, ahorita estoy conectando, teacher. No sé qué es lo que están haciendo. Okay, okay. No worries. Estamos sí, que haciendo... estoy aquí, que me acabo de parar porque está llegando. Sí. Okay, okay, don't worry. Be careful, okay, be careful. Thank you, teacher. Let's see, Helen, do you have a pet, Helen? Yes. Okay. How long have you had your pet? I have had my parrot since
2018. Okay, 2018. Okay, perfect. I have had my parrot. Excellent. That's a really nice pet. Let's see. Jorge, do you have a pet? Yes, teacher. How long have you had your pet? I have had my pet for 2 months. For 2 months? Oh, wow. That's nice. Excellent. That's nice. Thank you. Let's move on with the last question. How long have you had Wi-Fi in your house? Okay. How long have you had Wi-Fi in your house? Let's see. Let me see. Silvia, do you have Wi-Fi in your house? I have Wi-Fi since 2005. 2005, right? Yes. Yes. Ah, okay, perfect. Perfect. Let's see, Carlos. Do you have Wi-Fi, Carlos? Yes, I do. Okay, how long have you had Wi-Fi? I haven't had Wi-Fi for 1 year. For 1 year. Excellent. Okay. Yes. Excellent. Thank you so much. Okay. So people, that's how we use for and since. Okay. Así es como utilizamos for and since. Y lo combinamos con la pregunta de how long. Okay. Con la pregunta de how long. Así que prácticamente eso es lo que vimos el día de ayer. Decíamos que since lo utilizamos cuando queremos ser bastante específicos en la fecha, right? En la fecha, ya sea el mes, el año o un evento en específico. And for lo utilizamos para un número de años, un número de semanas, número de meses, right? Entonces esa es la gran diferencia. Now, ahora vamos a ver cómo diferenciarlos entre el present perfect y el simple past. Y para eso vamos a hacer una pequeña practice of a conversation, okay? This is going to be the last conversation that we are going to practice. So, listen to me, okay? Listen to me. Les voy a apagar el micrófono para evitar interferencias y luego me hacen cualquier duda que tengan en cuanto a pronunciación, okay? Let's see. Let's see. Aquí empiezo. Yes. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it, or I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, for 2 years. Let's see, any questions? ¿Alguna duda en alguna parte del vocabulario? ¿O alguna pronunciation? ¿Qué significa several? Several, okay. What is it? Several okay. Times. Several times, okay. Several es un sinónimo de many. Many times. Podemos también decir several times. Chosen, teacher. Chosen, eso sería el participio de choose, elegir. Have you chosen a restaurant? Ya has elegido el restaurante. Teenager, creo que se pronuncia. Teenager. Teenager. Ah, ok. Adolescente. Ok, thank you. As a teenager. As a teenager. Another. Guama. What is it?
Which one? ¿Cuál me decía? Few, teacher. A few, okay. A few minutes. Pocos minutos. For a few minutes. For a few minutes. For, no, only for a few minutes, okay. Solo por poco, algunos minutos, okay. Pocos minutos. All right. So, y luego tenemos Moroccan, right? Que en ese caso es el tipo de comida, es marroquí, si no me equivoco. Y Thai food, que sería comida tailandesa, ¿ok? Thai food, ¿ok? Thailand, que sería Tailandia. And, yeah, ¿ok? We have some words over here. Si se fijan, en ese caso, la conversation mezcla present perfect, ¿ok? Y mezcla también simple past, ¿ok? Porque eso se trata. Y si se fijan, cuando quieres saber más información acerca de una experiencia, la persona hace preguntas en pasado, ¿ok? Porque ya sí se enfocan en algo para hablar en el pasado. Sin embargo, si no quieren mencionar o si no están seguros acerca de cuándo lo han hecho, ¿ok? En ese caso preguntan con have. Así que esa sería como la clave de ese tema, ¿ok? Utilizamos have cuando no sabemos la fecha, y obviamente cuando nosotros decimos I have been to Guatemala before, no decimos la fecha, right? Entonces, nosotros no sabemos si la otra persona ha comido eso, si ha estado ahí, si ha visitado ese lugar, ¿ok? Pero cuando ya sabemos que la persona ha comido eso o ha visitado ese lugar, ya le podemos preguntar más información, right? Entonces, cuando ya le indagamos o vamos más a profundo en esa información, ahí ya lo hacemos en pasado, ¿ok? Ya hacemos ese cambio, porque ya sabemos un dato en específico. So, we're going to practice this y luego vamos a ver un par de ejemplos muy fáciles de cómo ver la diferencia entre el present perfect y el simple past. Lo voy a leer una vez más. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years, okay? So we're going to practice this conversation and pay attention to the pronunciation, okay? Tratemos de decir los verbos correctamente in the past participle and also in the past, okay? So, por favor, acepte la invitación. We have only a few minutes to practice this, okay? Here we go. Ahorita les mando la conversation a WhatsApp. Here we go. Ahí está. Ya va a caer por ahí. Aquí no mucho. No, aquí sí está lloviendo a cántaros. ¿Quién es la conversación, Silvia? Fíjese de que no, estoy en un teléfono diferente del chat. Ah, Jessy. Hola, Mayra. Vamos a ver si tengo aquí la conversación. Puede compartirla. Ay, sería genial. Pero creo que no me sale completa. Ahí la pueden ver, pero no la tengo completa. Sí. Ya, yeah, si quieren les escribo la última oración acá en el chat. Pueden participar. Ah, ok. Okay. Ok. Si gusta, comencemos. Demo. Soy. Ok.
¿Tiene bumpers? Yo digo que una oración cada una para que participemos. Ah, vale, está bien. ¿Cuántas habemos? Tres. Cuatro. Ah, pues si gustan ustedes cuatro. Dos y... Vaya, y... Peter. I can't have you heard 18 more cat food. No, I haven't. Vamos. I will choose. Chose. Bueno, digamos, teacher. Hello. How do you say chosen? Ah, chosen. 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 Mm-hmm. Ah, okay. Chosen. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide it. Have you ever eaten Moroccan food? Okay. Bárbaro, hay otro nivel ahí. Bueno, ¿con quién lo voy yo? Bad pronunciation. Sorry. No, anda bien. No, it's nice. Excellent. ¿Con quién? Ok, sí, Carlos. Eso es. Si quieres darle como Peter, okay, Carlos. Bárbaro. Ok. You start, Carlos. Yes, I am sorry. I am late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it several times. Or how about how do you ever... Have you been COVID? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Mm-hmm. All right. Any questions about pronunciation or alguna pregunta en cuanto a la estructura? Sí, con la palabra esa, teenager, eso, ¿cómo se pronuncia bien? ¿Cuál? La, después de Tailandia. Thailand as a teenager. Teenager, ajá, teenager. Teenager. Ajá, teenager, ajá. Que sería un adolescente, teenager. Ajá. Comida marroquí, ¿cómo se pronuncia? Moroccan food. Moroccan. Yeah, it's I mean, Moroccan. Aquí creo que solo tenemos Chinese food, right? No es muy común para nosotros el Moroccan food. All right. Thank you, people. We're going to go back to the principal group, okay? Thank you. Bye. Thank you, teacher. Okay, welcome back. All right, so... Let's see, vamos a ver ahora cuál sería la gran diferencia, ¿ok? De hecho, vamos a verlo en contexto, ¿ok? No hay así una gran, no es una gran ciencia, nada más es de encontrarle sentido a la oración en cuanto cuando utilizamos el present perfect y el simple past, ¿ok? Vamos a ir comparando dos oraciones que son muy similares, pero vamos a tratar de entender el significado dentro de cada una, ¿ok? Para poder comprender ese tema de mejor manera. Por ejemplo, aquí tengo dos oraciones. I have known Julie for 10 years. Okay? Yo he conocido a Julie por 10 años. Eso quiere decir que aún la conozco. Okay? Que todavía le hablo, right? La tengo en las redes sociales. Okay? So, I have known Julie for 10 years. Okay? Aún la conozco. Tengo comunicación con ella. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago en pasado? I knew Julie for 10 years. Conocí a Julie por 10 años. Eso quiere decir que ahora ya no me comunico con ella. Me bloqueó del Facebook, right? No sé, cualquier cosa pudo haber pasado. Pero ya dejé de tener comunicación con ella, right? Así que como ya no le hablo, no es que esté muerta, ¿verdad? Pero ya, la conocí por 10 años, pero no es algo que siga pasando, right? No es como que tengamos communication. Si tenemos communication, I have known Julie for 10 years, okay?
he conocido a esta persona por 10 años y aún la conozco, ¿ok? Y puede ser que el día de mañana la vea y bla, 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 ¿right? Entonces es ahí donde vemos la gran diferencia entre el present perfect y el simple past, ¿ok? Así que son detallitos nada más en cuanto al contexto que nos van a decir cuando uno se utiliza y cuando otro no, ¿ok? Así que esa sería una de las grandes diferencias. La otra diferencia, vamos a ver la segunda oración. My brother has been to Mexico 3 times. My brother has been to Mexico 3 times. Es como que usted diga, my brother has visited Mexico 3 times. Lo ha hecho 3 veces. ¿Quién sabe que el otro mes vaya, que el siguiente año vaya, ok? Entonces, no, digamos que solo el dinero lo detiene, ¿verdad? Pero si él tiene dinero, él va a seguir yendo, ¿right? Van a haber más veces que él va a poder seguir yendo. ¿Qué pasa cuando yo utilizo, en vez de en ese caso de has been, digo que la persona fue? Por ejemplo, my grandmother or my great grandmother, que sería mi bisabuela. My great grandmother went to Mexico 3 times, ¿ok? Ella fue a México 3 veces. Pero now she's dead, ¿ok? Ella es difunta, entonces ya no puede viajar, obviamente, ¿verdad? Entonces, como cuando cuento la biografía de alguien, ¿ok? Esa persona vivió aquí, esa persona hizo esto, ¿ok? Entonces, todo se hace en pasado porque la persona ya no vive. Entonces, la persona no puede continuar haciendo esas actividades, ¿right? Ahora, si alguien está haciendo actividades y puede ser que en el futuro siga haciendo más de esas actividades, puedo utilizar el present perfect, ¿ok? De lo contrario, es como que esté contando una biografía de una persona, ¿ok? She went to this place, ¿ok? She did that, she ate a lot of food, ¿ok? O por ejemplo, que cuando uno viaja a un lugar, pero fue la única vez que fue a ese lugar, ¿right? Y ya, pues, está bien difícil que vuelva a tener la experiencia de ir a ese lugar. Por ejemplo, yo fui a Costa Rica, pero no dudo mucho que vuelva a ir, ¿ok? Entonces, en ese caso, puedo contar mi experiencia, ¿right? Porque ya no tengo el money, ¿ok? Ya no tengo dinero, no tengo tiempo, ¿right? Entonces, hay bastantes situaciones, ¿right? Entonces, en ese caso, puedo hablar de mi experiencia en pasado. Pero si mis planes están que voy a ir en el futuro, puedo utilizar el present perfect. Ahí no hay ningún problema. Una pregunta que le quería hacer. Ajá. Que está fuera del tema, pero sí he tenido esa duda. Ajá. Nosotros cuando hablamos en español, pronunciamos el plural a veces en 2 palabras. Si yo quiero decir servicios técnicos, ajá, son 2 palabras. En inglés solo es una la que se pone en plural. Servicios técnicos, technical services, ajá. Así es, ajá. Sí, solo es, digamos, la última palabra la que se pone en plural. Esa duda tenía yo, si eran, por ejemplo, si yo quería decir árboles pequeños, si tenía que poner así, these, littles, o solo es uno. Sí, en ese caso los adjetivos nunca pueden ir en plural, ajá. Los adjetivos no pueden ir en plural. Por ejemplo, big, small, intelligent. O sea que el... Ajá. En inglés, yeah, en inglés no los podemos poner en plural. Ajá. Esa es una característica de los adjetivos. Ajá. Y en ese caso, technical está modificando a services. Por eso que technical se considera como un adjetivo. Ajá. Por eso que no se pone en plural. Ajá. Yeah, that's a good question. Muchas gracias. Yeah. ¿Puedo pedirle un favor? Yes. Fíjese que... necesito, usted lo explicó, pero necesito que me lo cuente como que usted lo dijera. Por ejemplo, lo que estaba comentando de la primera parte, ¿verdad? Como que usted me está contando en presente perfecto y en pasado simple. Para ver la diferencia en lo que usted me está explicando. ¿Pero en cuál de las 2 de las que hemos visto ahorita? En la primera. Digamos. En la primera, ajá. Okay. Pero en español, para yo entenderlo, ¿a qué se refiere en inglés? Ok. En la primera, yo he conocido a Julie por 10 años, es decir que todavía tengo comunicación con ella, la tengo en mis redes sociales y todo, ¿verdad? En el caso del simple past, o el past simple, sería que la persona ya no tiene comunicación conmigo. Tal vez se fue para otro país... quizás solo la conocí de pequeña y esa persona se fue y no sé dónde está, ¿ok?
O sea, no la tengo en ninguna red social. Es decir, que yo conocí a esa persona, ¿ok? Entonces usted puede hablar de esa persona, pero en pasado, porque no tiene comunicación continua con esa persona. Entonces, en ese caso, si usted le habla a la persona, entonces ahí puede utilizar present perfect. Pero si no, si solo la conoció una vez, tipo un artista, ¿verdad? Ah, conocí a la Tenchis, ¿ok? Entonces, esto pasó, hicimos esto, comimos esto, ¿right? Pero de lo contrario, sí. No es que sea así best friend, ¿verdad? Y no es que ya, esté ya en WhatsApp y sí. Toda la cosa. Entonces, no lo había entendido, por estarlo copiando no lo había entendido, pero ah, sí, okay, ya, okay. Ya le comprendí. Ah, ok, excelente. Gracias. Okay. Yeah, no problem. Uh-huh. All right, another example. I have lost my keys. He perdido mis llaves, right? I have lost my keys. Eso quiere decir que, pues, en ratito, ¿verdad? Oops, I have lost my keys. No sé dónde están, right? Entonces tengo que buscarla, ver en la cartera, en el zapato, I don't know, en cualquier lugar, right? Entonces, en ese ratito, el resultado es que en ese momento no puede entrar a su casa, pero quieras o no, en el futuro lo va a poder hacer, right? Porque no se va a cambiar la chapa, cualquier otra cosa, right? Entonces, en ese momento usted puede decir, I have lost my keys. En ese momento usted ha perdido las llaves, ¿ok? Ha perdido las llaves. Ahora, ¿qué pasa en el simple past? Si usted cuenta una experiencia y está siendo específica de cuándo perdió sus llaves, ahí sí tiene que utilizar el pasado, el simple past. Porque ahí tengo el ejemplo. I lost my keys yesterday. Desde que el momento que digo yesterday, ya estoy siendo bien específico y estoy contando la experiencia, right? Estoy contando la experiencia. La experiencia ya terminó, entonces ya fue algo que me pasó, right? Entonces ya no continuó, porque si digamos, si usted hubiese perdido las llaves, pero nunca las encontró, pues no hubiera entrado a la casa, right? Entonces es ahí también otra diferencia. Cuando usted cuenta una experiencia, pero dice exactamente cuándo lo hizo, ahí tendría que utilizar el simple past, ¿ok? Porque ya lo cuenta, ok, el tal fecha, tal día me pasó esto, ¿ok? Incluso en español me pasó esto. Y en el ratito si le llaman por teléfono, mira, perdí las llaves, right? He perdido las llaves. En ese caso es porque en el momento las ha perdido, pero en el futuro va a poder entrar a su casa, ¿ok? Pues probablemente alguien más va a traer las llaves o va a cambiar la chapa, no sé, cualquier cosa que puede pasar ahí, ¿ok? Entonces es parte también del present perfect, ¿ok? De utilizarla en presente, porque al mismo tiempo tendremos que utilizar una time expression en presente. Entonces eso sería otra gran diferencia. Y la última, I have seen John this week. He visto a Juan o a John, como sea, esta semana, this week. Esta semana no ha terminado, ¿ok? Estamos en jueves. Entonces es parte también del present perfect, ¿ok? Es como cuando le decía this month or this year, ¿ok? En parte son presentes, ¿ok? Porque tanto la semana, el mes y el año no han terminado. Entonces, puedo utilizar el present perfect. I have seen John this week. He visto a Juan esta semana. Pero eso no quita que lo vaya a ver la mañana, que lo vaya a ver el sábado, ¿ok? Que lo vaya a ver el domingo, ¿ok? ¿Quién sabe, right? ¿Quién sabe? Entonces, también es parte del present perfect. Ahora, ¿qué pasa si usted dice last week? La semana pasada es la semana pasada, ¿ok? La semana pasada ya terminó. Entonces es otra clave, ¿ok? Eso ya terminó, pero esta semana no ha terminado. Entonces, en la semana que no ha terminado, podemos utilizar present perfect. Pero en la semana que ya terminó, puedo utilizar únicamente the simple past, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el simple past es como que usted contó una historia y ahí terminó, digamos. Exactly. Uh-huh. Ahí terminó. Uh-huh. Así es. No es que le va a poder agregar nada más a la historia porque fue algo que ya pasó. Así es. Por ejemplo, ahorita si yo veo a Juan esta semana, pues puede pasar algo más mañana. Entonces puedo seguir contando la historia, ¿verdad? Pero en este caso que ya pasó la semana pasada, ya no puedo agregar nada más porque ahí sería ya otro tema. O sea, es una mezcla de temas, ¿verdad? De tiempo, por así decirlo. Pero en ese caso, esa es una experiencia que ya pasó, el año que ya pasó, la semana que ya pasó. Uh-huh. Todo eso ya pasó. Así que si se fijan, es bien mínima la diferencia. Es quizás un detallito o el contexto en general el que nos dice cuando es present perfect y cuando es simple past. ¿Okay? Son cosas bien pequeñas, pero quizás algo que nos ayuda a diferenciar es el time expression. ¿Okay? Siempre que usted utilice yesterday, last week, 2 days ago,
three months ago, ok, los time expressions que vimos anteriormente en pasado, cada vez que usted utilice cualquiera de esos, pues automáticamente ya tiene que hacerlo en pasado, ok, porque el día de ayer ya terminó, la semana pasada ya terminó, el mes pasado ya terminó, right, entonces ahí no hay nada, nada más que hacerlo en el pasado. Tell me. Una consulta. Entonces, en ese caso, donde dice de que yo vi a John esta semana, entonces si dijera este lunes, entonces ahí ya no vale esa oración. Así es, porque el ya lunes ya terminó. Así es. Diferente es cuando utilizamos this week, ¿verdad? Porque la semana no ha terminado. Pero ya se menciona el lunes ya terminó, ahorita estamos en jueves. Sí, jueves, ¿verdad? Entonces ya es otro día, ya es algo súper pasado, right? Entonces, como les digo, es bien pequeña la diferencia. O sea, se puede confundir cualquiera, pero son detallitos, hay detallitos los que nos ayudan a hacer la diferencia entre uno y otro. Gracias. Yeah, no problem. All right. Pero igual en la plataforma no es tan riguroso en ese aspecto, que hay nada más aquí es de ver la diferencia. De hecho, en la plataforma, el único ejercicio que tenemos es diferenciar los verbos si van a ir mejor en pasado o en pasado participio. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos ever. Ya usted sabe que la pregunta que tenemos es have you ever, ¿verdad? Es la pregunta que hemos estado haciendo. Entonces, ahí usted la completa de la manera, de la mejor manera, que es la 5.9. De hecho, ¿okay? Y de hecho ahí teníamos también, como la pregunta es con have, usted va a responder con have. Entonces es imposible que usted elija did, por ejemplo, ¿ok? Porque si la pregunta era con have, responde con have. Ahora, aquí viene lo interesante. Por ejemplo, si yo le digo, have you ever gone to the beach? ¿Ok? Have you ever gone to the beach? Ah, yes, teacher, I have, right? Sí, he ido bastantes veces. Entonces, cuando usted me dice, I went to the beach, automáticamente cuando me responde, cuando me quiere dar más explicación, me puede decir, I went to the beach on February, ¿ok? Entonces, ahí automáticamente ya cambia pasado, porque si fue en febrero, febrero ya es pasado, ¿ok? Ya no es parte del present perfect. Entonces, es ahí donde se da ese cambio del present perfect al pasado. Entonces, en este caso, así como esa respuesta dice, I one on my birthday, ¿ok? Se supone que el cumpleaños, a no ser que el cumpleaños sea ahora, ¿verdad? Pero si el cumpleaños fue otro día, tiempo pasado, entonces ahí tenemos que elegir un verbo en pasado. No va a ser en present perfect, ¿ok? Y así tenemos que ir uno por uno, pero igual, acá es de opción múltiple. Si se fijan, tenemos preguntas con ever. Ya sabe usted qué va a hacer con las preguntas con ever. Pero luego de la respuesta, usted tiene que buscar un verbo en pasado, porque ya la persona está diciendo información extra, ¿ok? Está diciendo información extra o está explicando lo que pasó, ¿ok? Está explicando lo que pasó. Así que así es lo que va a pasar con cada una. En las preguntas creo que está fácil porque solo son con had, pero en la respuesta la primera parte es dándole respuesta a la pregunta y la segunda ya es en pasado, ¿ok? Ahí es donde mezclamos los dos temas. Ahí es cuando ya damos más información. Por ejemplo, otra pregunta. Have you ever eaten rabbit, verdad? La pregunta que estábamos discutiendo un día de esto, o sea, have you ever eaten rabbit? Usted me dice, yes, I have. Y después yo le pregunto, where did you eat rabbit? Ahí ya cambio a pasado, ¿ok? Porque quiero que me diga dónde lo comió, ¿ok? Obviamente no está comiendo rabbit ahorita. Entonces, por eso ya eso es parte del pasado, ¿ok? Entonces, ahí ya cambia la pregunta pasada. Ahí es, eso es como un baile, ¿ok? Es como un baile de tenses, que primero uno, después el otro. Pero igual, eso es más que todo por cuestiones de práctica. Igual, cuando una persona lo intenta hacer, no sale la primera, que ¿okay? Esa es cuestión de práctica. Pero incluso si usted solo hace las preguntas en pasado, se entiende. No hay problema. Si usted hace solo las preguntas en present perfect, también se entiende. No hay problema. ¿Okay? Pero sí, son pequeños detalles, como les dije, ¿verdad? Así que, ya ve, English is beautiful. Y tenemos bastantes cositas por ahí que podemos poner en práctica. All right, so déjeme mostrarle únicamente la última parte de la plataforma, que sería el examen final. Por ahí creo que, como decíamos al inicio, hay un par de, un detallito por ahorita de soporte, el cual no le habilita que aparezca todo el porcentaje, aunque usted haya terminado el último examen, ¿ok? Así que es nada más de tener un poco de paciencia, se supone que ya para mañana va a estar arreglado ese pequeño detallito.
Así que no se va a asustar si usted hace el examen y no le aparece 100%. ¿Okay? Son cuestioncitas ahí de la plataforma. Me imagino que ya mañana va a estar arreglada esa parte. ¿Okay? Y si ¿A dónde está el examen, teacher? Ah, ok. Excellent question. Tenemos en la parte general del curso, aparecen las 5 secciones. Ah. En la section number 5, tenemos la parte donde está todos los ejercicios que hemos estado haciendo esta semana. Y después hay una parte que dice final exam. Entonces, es como cuando hicimos el de medio term, que teníamos, ciertas partes. En ese caso, igual tenemos 5 partes. Y pues, esas son las que vamos a ver ahorita. The first one is about listening. Okay, so you're going to listen to an audio. And you're going to select the correct description. Okay, va a elegir la descripción correcta de acuerdo a lo que usted escucha. Okay, así que nada más de escuchar y de seleccionar okay. lo que usted escucha. Así que está muy, muy fácil. Eso ya lo vi. Ah, okay, nice. Es así. Okay. Then we have complete the conversations, use the present perfect of the verbs. Okay. Entonces acá entre paréntesis tenemos los verbos en simple present y nada más los tenemos que poner en el present perfect, ¿ok? No en el simple past, sino que en el present perfect, que sería la tercera categoría que estuvimos viendo. Ajá. Así que aquí no hay ningún problema porque acá acuérdense que para afirmativo, negativo y pregunta siempre vamos a utilizar el present perfect, ¿ok? El past participle, ¿ok? La tercera categoría que vimos. No es como el pasado, que cuando es afirmativo sí lo uso, en negativo no lo uso. Aquí siempre, ya se fijó que siempre, que dice afirmativo, negativo, pregunta, siempre lo vamos a utilizar. Así que nada más es de cambiar los verbos, ¿ok? Es de cambiar los verbos y fijarnos si es pregunta, porque si es pregunta, por ejemplo, en el número 2, aquí solo nos hace falta el auxiliar, ¿verdad? Porque el verbo ya lo tenemos. Entonces ahí ya sabemos qué tenemos que poner para completar la pregunta. Igual acá. No, come on. Ok, y luego solo tenemos que elegir for and since, que ya hicimos una track llega también de eso, right? Ay, esa ya la viste. Ajá, all right. Super fácil. Yeah, very simple. Luego, igual acá dice read the following sentences and choose the correct word. Vamos a elegir el complemento correcto, ¿okay? Dependiendo de lo que nos está diciendo la oración, ¿okay? Así que ahí tenemos diferentes opciones. Todo tiene que ser de acuerdo al tipo de complemento que tenemos ahí, ¿okay? Then tenemos esta parte que creo que le ha dado un poco de problemas. Nada más aquí hay que fijarnos que por lo menos la 1 y la 3 son oraciones, ¿okay? El punto ya nos lo da el ejercicio, así que no tengo que escribir el punto. La 2 y la 4 son preguntas, ¿ok? They are questions. So, van a empezar ya sea con, quiero ver. La 2, le voy a decir, la 2 empieza con does, ¿ok? Y la 4 empieza con who, ¿ok? Así que tiene que seguir la estructura de una pregunta, ¿ok? Para tener cuidado en ese aspecto. Y no vaya a poner el signo de pregunta, porque el signo de pregunta ya lo da el ejercicio, ¿ok? Así que usted nada más va a escribir lo que falta, que sería de ordenar la oración. La 1 y la 3 son oraciones y la 2 y la 4 son preguntas. ¿Okay? Así que no hay que confundirse en esa parte. Digo que la 2 era does y la 4 ¿qué? Empieza con who. Ah. Uh-huh, con who. Uh-huh. Para tener cuidado en esa parte. And then la última parte en la sección E. Esa es otra que les ha dado un poco de problemas porque me dicen, teacher, ya elegí todas y no me da ninguna correcta. La cosa en esta es que tiene que elegir exactamente las 4 para que se las cuenten. ¿Ok? Tiene que elegir, son 4 respuestas. La cosa es que si 2 están buenas y 2 están malas, no le va a decir el programa cuáles están buenas y cuáles están malas. ¿Ok? Sino que tiene que elegir exactamente las 4. Si usted ya vio y ya leyó, me puede escribir a mí. Yo le digo, ah, ok, esta y esas están correctas, le voy a decir, pero faltan otras 2, ¿ok? O falta una más, ¿ok? Así que, si tiene alguna duda en cuanto a eso, si ya le rebuscó y rebuscó y no encuentra, me manda la captura y yo con gusto le digo, ok, esta y esa están buenas, pero esa está mal, ¿ok? Ajá.
Una consultita. Y yes. Entonces, al terminar, al pasar este módulo, ¿a qué módulo pasaríamos? Pasarían a preintermedio 3. Ajá. Preintermedio 3. Uh-huh. Así es. Preintermedio 3 allá. Uh-huh. Y luego sigue el intermedio 1. No sé. That's a good question. Ahí inglés corporativo decide. Ajá. Ahí inglés corporativo decide. Igual, de todo se aprende, guys. Okay? De todo se aprende. Okay. Yo le consultaba porque el año pasado creo que hicimos módulo 4, creo. Y entonces ahora le han cambiado los números, ¿o cómo? Éramos principiante 4. Ajá. Pero era del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Sí. Ah, es que, es que el de inglés para el trabajo se divide en principiante del 1 al 6, así es. Y luego de intermedio, ese no tiene preintermedio. Es lo mismo, solo que digamos que el principiante 4, así es como el principiante, no, déjeme ver, el preintermedio 2 es como el principiante 5, por así decirlo. Es como el equivalente a eso. Ajá, es el equivalente, así es. Okay. Sí, porque yo al principio creí que me había equivocado y dije me adelanté, dijo usted. Principiante, dije. No. Salté un montón de módulos. No, sí, pero llevan, dije, pues, no me te voy a decir, dije, No, llevan la misma temática en cuanto a la gramática, pero el vocabulario en el otro programa es más enfocado al trabajo, ¿verdad? Aquí es un poco manera general, igual se aprende, ¿verdad? Creo que una de las cosas más importantes son las cuestiones gramaticales, las oraciones y todo eso, aparte de la pronunciation, y pues acá que nos queda chance de practicar un poquito. Así que, bueno, eso sería de todo de mi parte. Thank you so much. Gracias por participar, siempre estar participando ahí. Me agradó mucho eso. Espero que nos volvamos a ver en el futuro, ¿ok? Y no dejemos de aprender inglés, ¿ok? Que eso creemos que nos va a ayudar bastante. Yeah, te vamos a escuchar. Excelente show. Thank you so much. Sí. Okay, thank gracias you so much. Por su paciencia. Ya, yeah, no problem. Okay, cualquier duda, el día de ahora o el día de mañana, cuando esté haciendo la plataforma, no duden en escribir. Okay, que para eso estamos, para ayudar. Okay. Gracias. So, thank you so much. Gracias. Bye. Adiós, compañeros. Nos vemos, compañeros. Cuídense. See you next module. Profesor. Bye. Bye, thank you. Ahí seguimos en el WhatsApp. Yes. Síguele. Bye-bye. Bueno. Thank you.